En esta sección vamos a seguir aprendiendo distintos elementos con los cuales cuenta Flask. Para eso vamos a trabajar en un módulo aparte, ya que lo que vamos a aprender puede o no estar relacionado con la aplicación que intentamos llevar a cabo, que sería una aplicación de tipo almacén. Estos videos los puedes ver en cualquier orden, no tenemos un orden particular, así que tú eres libre de ver primero los videos de tu interés. Así que antes de terminar vamos a crear un nuevo módulo, que básicamente sería una nueva carpeta aquí en My App. Vamos a crear una carpeta llamada General, en donde nosotros vamos a llevar los distintos desarrollos que vamos a hacer en esta sección. Ahora bien, para que esto sea un módulo, tenemos que copiar el archivo de init.py, que lo vamos a pegar aquí dentro. De momento es todo.